Hola, ¿qué tal mis amigos? Vamos a comenzar otro videoblog. Estamos el día de hoy en San Lucas, Michoacán. Aquí en San Lucas, Michoacán hay una virgen muy milagrosa a la cual yo soy devoto de ella y le tengo mucha fe. Ya que se podría decir, yo soy muy creyente y me ha cumplido muchos milagros. Hace algunos meses, la verdad ya me había tardado y no había venido. Mi mamá tenía una enfermedad que decían que podía ser una enfermedad muy mala, que no queríamos que fuera esa. Entonces yo le prometí a la Virgen de San Lucas que si se curaba, que no fuera esa enfermedad, que fuera la más mínima, que le prometía irme de rodillas desde las escaleras hasta su altar. Y pues ahora sí que venimos a cumplir la manda y aquí comenzamos otro videoblog. Yo soy de la sierra. Ahí es donde vivo. Conozco veredas, arroyos, las brechas que hay entre los pinos. En la cuatrimoto, una mula, un caballo, o a pie las camino. Aquí estamos comprando las flores. Doña Susi. Bueno, mis amigos, comenzamos. Ya no hay quien lo haga. Pero eso para acá. Yo soy de la sierra. Ahí es donde vivo. Conozco veredas, arroyos, las brechas que hay entre los pinos. En la cuatrimoto, una mula, un caballo, papelas, camino. No, vamos a ir. No puedes, mamá, no puedes tú, ¿no? Con un buen mezcal hay que festejar lo que hoy dio la tierra. Doy gracias a Dios que el gobierno no entró y la mota se vendió. Y arriba la sierra. Cánteme un corrido de esos días de veras de los que cantaba mi compa Chalín. Y ustedes me serán mis amigos. Es como hemos cumplido la manda que tenía, les decía, acerca de mi madre. Yo y una hermana. Aquí viene mi madre con nosotros, bien sanita. Y con este Uchepu fue con el que hicimos la manda y así acabamos de cumplir. En la iglesia de San Lucas, Michoacán, de la Virgencita de San Lucas, que es una tradición venir cada 30 de agosto y su cumpleaños o su santo es el 2 de febrero. Por ahí les encargamos, primeramente Dios, próximamente vamos a estar por aquí tocando y agradeciéndole todo lo que nos da. Saluditos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Seguimos hoy, vamos de nueva cuenta a la pesca, pero ahora vamos a pescar, ya no va a ser con tarraya, va a ser ahora con una cuerda. Esta es mi caña, como tipo caña. Vamos a ver si sale pescado. Ahora
La vez pasada fuimos por mojarras, ahora vamos a ir por pescado agrio, que le llaman pescado liso, le llaman por acá. Y aquí viene el nuevo, su amigo Gerardo Díaz y su jerarquía. Y ahí lo vamos con toda mi gente de Morelos, a mi gente de San Luis Potosí. ¡Báilela, báilela! Dicen que no te convengo, que soy mujeriego y solo pienso en mí. Dicen que soy un borracho, soy un mal muchacho y que te haré sufrir. Dicen que soy mal hablado, cocho, soy el mentira, yo no soy así. Que porque duermo de día y vivo de noche, eso quiere decir que yo ando en malos pasos, que soy un malandro sin un porvenir. Que porque me ven de fiesta gastando dinero y bailando un caballo, que la banda si yo quiero de día y de noche me siguen tocando, y que una piedra vereta cuando ando en mi rancho al viento la disparo, que me va a matar la maño, tal vez el gobierno me deje encerrado. Pero mis amigos, ahora sí el río está un poco bajo, ya no está tan crecido. Ahora que hay un náufrago, pues van a tirar la cuerda de aquel lado. Vamos a ver si ahora sí pica o no pica, pero ahora vamos a pescar con anzuelo, con cuerda. ¿Qué? ¿Si pica o no pica? Más o menos. Aquí andamos, mis amigos. La neta sí está picando, miren nomás. Ya sacamos acá uno, le llaman puto. De este lado. Y allá aquel lado también. ¡Hurra! ¿Cuánto llevamos? Yo soy el mentira, yo no soy así. Que porque duermo de día y vivo de noche, eso quiere decir todo. Que yo ando en malos pasos, que soy un malandro sin un porvenir. Mis amigos, ahí llevamos la pesca, llevamos la pesca. Ahí se fue buena, mi hermano. Puro pescado agre, puro pescado liso. Ya salió para el caldo aquí con todos, con toda la musicadra. Y andamos con mi compa. ¿Quién es el hombre más mentiroso? Mi compa Carlos, mi compa la burra otra vez. Está mi compa Chinine, ya toda la bola pescando. Pero nomás sé que es el final, el río de paisaje. Tenemos aquí en la carrera. ¿Qué salió? Ya que la otra vez le quedé de ver. Puro agre, puro cuartete para subir tiro. A ver, sácalo. Aquí tenemos a esta sirenita pescando aquí. Echa sacando la cuerda del otro. A ver, güey, la carnada, ¿cuál es la carnada? Alza la carnada, güey. O puro chanano, mire. Eso es lo que le echamos de carnada. Y luego es con lo que estamos sacando los pescados. Porque si no caes por amor, caes. Tenemos aquí chanano, tenemos cocones, tenemos todo, de todo le echamos un poco. Vamos a comenzar otro día aquí en el rancho. Ya después de haber ido a ver la Virgen, después de haber pescado con la cuerda, ahora nos vamos de cacería, vamos a las pelotas. Pero hay un chingo de tráfico. Hay un chingo de tráfico aquí en mi pueblo, miren, hermano. ¡Rambo, esta puta! ¡Epa! El tráfico de mi rancho. Bueno, mis amigos, ya estamos aquí en el hotel. Ahí se le llaman un lugar con unas ramitas. Cortamos y hicimos un hotel, lo echamos acá de arriba. Aquí tenemos el 322. Y aquí estamos esperando a Abuelotes. Para ratito que nos caigan. Ya nos vamos a callar porque hay harto disperso por los lados y no lo vamos a espantar. Porque ya están cayendo. Al rato a ver qué tal nos va en este día de cacería en Abuelotes. Mis amigos, ya terminamos de la huiloteada, mira, gracias a Dios, nos fue bien. 9 huilotitas, ya sale para el caldo. Por eso les digo que me gusta el rancho, porque en el rancho uno de hambre no se muere, se muere solamente el que huevón. Al ratito, mañana, van a ver, vamos a mandar el videito ya cuando la estemos haciendo en Chile Rojo.
Ahí está. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Aquí andamos con otro videoblog. Vamos a... Hoy lo vamos a hacer de futbolista. A esto los voy a ganar, ir a estos chavitos. A mi compa... Vamos a dar con todo. Carlos Vicente. Ahorita vamos a echarle... Cochila, ¿cómo me tiemblan? Ando crudísimo, ¿cómo me tiemblan? Mira. Te aguanto, sí. Y aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz y su jerarquía. No se agüite, mi compa Gallo Elizalde. Las traiciones vienen siempre de quien nunca imaginas. Y para el colmo, suelen ser de un amigo en el que confiabas. Yo di la mano y me agarraron la pata. Bien dicen que la confianza al hombre lo mata. Dice el dicho que un bien con un mal se paga. Yo no creí que me pasara, traicionaron mi confianza. Las envidias. Bueno, compadre, ya terminamos. Un partido un poco reñido, le damos 7-8. ¿Sí, no? Pero nos hicieron cachirón. Nos estaban jugando 6-6, ni pente se dieron cuando nos metimos 8, la neta. Mira, nomás yo, por ahorita. Pues que traigo, mira. Mi paso, el niño, la tía. La flinga. Mira. Compadre, ¿vamos qué ver? A ver, el mimoso. A ver, güey, dale. Dale. ¡Hey, yo! Un saludo ya para mi tío Tunco. Mi gente, la neta, está más fácil arriba del escenario. Siento que me muero. Mira, nomás, el corazón. Y somos puro Finarte Music, viejo. Los chismosos, si los quieres distinguir, escucha esto. Son los que hablan de este, de otro, de aquel y también de aquellos. Los que se sienten mejor humillando a otros, que andan en burro y ellos sienten que traen potro. De esas personas de inmediato hay que alejarse. Solo muestran la sonrisa, nada más para la foto. Los secretos no a cualquier güey se le cuentan, porque hoy puede ser oreja y después lengua. Cuando no le cuentes nada a tus amigos, tendrás menos enemigos. Siempre tomen eso en cuenta. Muchas veces, aunque se ve uno grosero, hasta la propia familia le debe cerrar la puerta. Las envidias, los chismes y las traiciones han dejado a ricos, pobres y a la gente. ¡Gente! ¿Guárdate qué? Nos la pasamos genial. Bien cansado, pero aquí andamos, ¿sabes? A ver, una palabra, güey. Quiero que diga una palabra, ¿qué tanto para hacer partido? Vamos, todo muy riñido, la verdad, pues. Pero igual que ustedes todos comando, no vamos, pero aquí hicieron una chapulineada. Estaba jugando 7 contra 4. Vamos, chapulines, mira, vamos. Quería promocionar y mejor, ¿verdad? Mi gente, muchísimas gracias por ahí. Vamos a seguir subiendo vlogs, a ver si... Para seguir veniendo todos los días a jugar. Y ahora sí que en convivencia son bien grandes días de jerarquía. Saludos.